¡Aquiles! El problema de lesiones en el Hospital Nacional Rosales es la primera causa de consulta que tenemos y se convierte en un problema epidemiológico muy importante. Que en términos numéricos, al día se recibe una cantidad de pacientes que anda alrededor de los 60 a 65 pacientes que están consultando estrictamente por lesiones. Una investigación financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo en 1995 sobre la violencia en El Salvador en los 90 encontró que más de 19 millones del presupuesto asignado a salud fue consumido en la atención de lesiones producto de la violencia. Este costo que la unidad de emergencia debe asumir en la atención de los pacientes víctimas de lesiones lleva a que otros programas de atención, como pudiera ser cirugía electiva, no puede dárseles ese tipo de atención porque el recurso se lo consume la unidad de emergencia. Aunque no existen estudios más recientes sobre los costos de la violencia, el jefe de emergencia del Hospital Rosales asegura que estos casos consumen más del 50% del presupuesto de la institución. A mediados del 2004 se registró un motín en el penal La Esperanza, que dejó el saldo de 31 personas fallecidas y 28 heridos. 18 de estos fueron atendidos en el Hospital Rosales. De ese incidente hubo costos directos e indirectos que ascendieron a un total de $29,050.49, que van en los diferentes rubros como son costo unitario de atención, días UCI, o sea, unidades de cuidados intensivos, días cama, etcétera, y todo se va desglosando. Ahora, lo importante de ello es que si vemos la cifra, esta cifra prácticamente descompensa de una manera abrupta y directa el presupuesto que la unidad podría tener incluso para el mes completo. Don Manuel fue hospitalizado 6 días tras sufrir una lesión con arma de fuego al quedar atrapado en medio de una riña estudiantil. La recuperación le llevará al menos 2 meses. Tiempo que estará alejado de las actividades productivas. Voy a vivir con la ayuda de mi mamá, siquiera poquito, así. Con solo que ella me dé la comida. Con eso es suficiente y me tenga en casa mientras yo me compongo. Las casi 2.000 víctimas mortales registradas a la fecha por medicina legal no tuvieron la suerte de don Manuel de vivir para contarlo. Esta institución practica un promedio de 6 a 7 reconocimientos y autopsias por día a víctimas de la violencia. Las estadísticas indican que estas personas murieron en edad productiva. En cuanto a los grupos de edad, ya sea accidentes, homicidios o suicidios, golpea a 3 grupos de edad. En primer lugar, el grupo de 20 a 24 años. Segundo, el grupo de 15 a 19 años. Y el tercero, el grupo de 25 a 29 años. Ahí está el grueso, le podría decir, de un 60 a un 70% de los hechos violentos. Según estimados de Medicina Legal, la inversión por cada autopsia ronda los $1,142. La Fiscalía y Medicina Legal advierten sobre el aumento de la violencia que va generando impacto en todos los niveles económicos y sociales. Cada año son 200.000 años de vida perdidos aproximadamente que se pierden entre accidentes y homicidios y suicidios de personas jóvenes que pudieran haber llegado a desarrollar un trabajo productivo. La violencia también genera costos indirectos: la inversión en rehabilitación a las personas lesionadas, la pérdida de empleos o la ausencia de algún miembro de la familia que se constituía en el sostén económico. Pero luego está todo el aspecto afectivo, todo el aspecto que se refiere también a la ausencia de un miembro de la familia en el proceso educativo, en el proceso de socialización de las personas pequeñas que están desarrollándose, lo cual nos lleva a un círculo vicioso. El Estado salvadoreño, a través de la PNC, consume casi $135 millones en el combate a la delincuencia.
es decir que el 98% del presupuesto va para el pago de salarios de los 17.000 agentes distribuidos a nivel nacional destinados en labores de seguridad. Tenemos que ver no solamente los recursos en la investigación, sino en la atención de emergencias, que el 911, lo que es combustible, vehículo, llantas, no solamente recursos materiales, sino que atender a las personas, llevarlas a los hospitales. Aquí podemos ver cómo la violencia social en nuestro país es bastante grande. Según cifras de la PNC, existen 390 agencias de seguridad privada, con un promedio de 18.000 elementos que dan protección a viviendas, negocios e instituciones públicas y privadas ante la escala de robos y asaltos. El recibimiento de denuncias y la investigación del delito es responsabilidad de instituciones como la Fiscalía General de la República. Este Ministerio Público ve seriamente afectado su funcionamiento por el aumento progresivo de la violencia que está relacionado con los casos que debe atender y resolver. Los fiscales, por ejemplo, se preocupan de sobremanera cuando a ellos les toca de turno un fin de semana. Pero donde nosotros vemos el fenómeno bien marcado es las fechas 15, y sobre todo cuando esos 15 son viernes o sábado, porque son siempre las fechas de pago. Hay robos, hay homicidios. La Fiscalía recibe cada año un promedio de 100.000 denuncias, en su gran mayoría por homicidios, delitos contra la integridad física y patrimonial. Para investigar los casos, cuentan con 623 fiscales a nivel nacional. Es decir, que cada fiscal atiende un promedio de 200 casos al año. El seguimiento de un proceso, hasta su fase final de vista pública, involucra a muchas instituciones que funcionan con el presupuesto del Estado. Mire, yo no me atrevería a decirle así como un estimado siquiera, porque sumemos el salario de un policía, el salario del fiscal, el salario del juez, el salario de la persona que le colabora al juez, que en muchas ocasiones no es una sola persona, sino son varias personas. El citador, que es el que anda haciendo las citas para que las personas comparezcan a audiencia. Los testigos, que en muchas ocasiones tenemos que andarlos llevando de un lado a otro. Según el analista Luis Romano, en 1995 los costos directos e indirectos de la violencia provocaron pérdidas económicas del 13.4% del Producto Interno Bruto, es decir, casi 778 millones de dólares. El costo de la violencia para el año 1995 fue similar al costo que tuvimos debido a los terremotos y los desastres que provocaron en el año 2001. Que rondó un poco más del 12% del Producto Interno Bruto del año 2000. Es decir, que estamos frente a un problema que, a diferencia de los desastres por terremotos, es más permanente en el tiempo, todos los años, todos los días. Para quienes se enfrentan a diario con los efectos del fenómeno de la violencia, este problema ya alcanzó el nivel de epidemia, porque son hechos que se producen los 365 días del año con saltos alarmantes. Buena parte de los recursos que nosotros podríamos estar utilizando en hacer investigaciones a nivel macro para delitos de grandes estafas, defraudaciones y todas esas cosas, las estamos utilizando en el desgaste que día con día nos ocasiona estar tramitando las lesiones, los robos. Para los analistas, el combate de la violencia requiere un gran esfuerzo de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, pero sobre todo de voluntad política del gobierno, para reconocer que se está ante un problema grave que requiere de estrategias preventivas. A mí lo que me parece imprescindible es que la población en general tome conciencia de que la prevención incluso se inicia en casa. Todos sabemos que existe una relación directa entre el uso de alcohol y de drogas y la posibilidad de que se presenten lesionados en cualquiera de los temas. Es necesario comenzar a dedicar recursos para la prevención de la violencia, es decir, invertir mucho más
en la educación, invertir mucho más en la generación de empleo productivo, invertir mucho más también en el aspecto de la salud mental de nuestra población.